Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Tarta de Almendras con Amor, una novela con la que Angela Belvey intentará conquistarnos por el estómago. Clave número 1. La novela publica Suma de Letras en su edición habitual de tapa blanda con solapas. Tiene 469 páginas y una portada para empalagosos. Clave número 2. Este libro nos habla de Fiona, una joven de 17 años con problemas de sobrepeso. Es acosada en el instituto desde que tiene uso de razón y su madre ha fallecido. Lleva 5 años cuidando de su padre, que está enfermo con un síndrome que le impide de hacerse cargo de su hija y de desarrollar una vida normal. Así que ese es el último año durante el cual Fiona deberá guardar su secreto a toda costa para poder hacerse cargo de la dolencia de su padre y de su propia vida. Clave número 3. Fiona empieza a recibir, primero, las amenazas anónimas a través de Facebook, que no sabía que eran posibles. En segundo lugar, las insistentes peticiones de concertar una cita con su padre por parte de su tutora, que está empeñada en descubrir que su padre es un completo irresponsable. Y tercero, un regalo inesperado, un libro de cocina. Así que decide apuntarse a un concurso de cocina subiendo vídeos a internet y así desviar la atención de su profesora. Intentar sobrevivir a este último año sin ningún cambio es crucial para que pueda hacerse cargo de su padre. Clave número 4. Como veis, es una novela con muchísimos elementos, también con muchísimos personajes, que cumple su función de forma bastante escueta sin que llegue mucho al lector. La protagonista tiene obesidad o sobrepeso, no se termina de concretar en ningún momento, pero pasa gran parte de la historia autocompadeciéndose de su situación. El mensaje de la importancia de la buena relación con la comida no forma gran parte de la trama y solo es un elemento más del dramatismo que abunda junto a todo lo demás. Clave número 5. Es una lectura rápida, llena de excesos que no aportan ni a los personajes, ni a la trama, ni a la sociedad, ni al dilema sobre la alimentación. Predominan las construcciones simples, carece de complejidad narrativa, como tampoco tenemos una prosa embellecida. Algunas escenas y descripciones se repiten demasiado incluso como para tratarse de un error puntual. Los diálogos no me parecieron ni realistas ni naturales. Además, el texto está salpicado constantemente de hashtag, algo que lejos de aportar matices, interrumpe la lectura. Clave número 6. Sin duda lo mejor de la novela es que aborda el tema de los problemas que pueden generar la mala relación con la comida y la importancia de entender que aquello que comemos puede cambiar totalmente tu forma de vida. Por otro lado, se hace de forma vaga, tampoco impide que dé la sensación de que su historia de adelgazamiento es algo sencillo y sin ningún esfuerzo, porque en realidad ese tipo de cosas conlleva muchísimo más esfuerzo del que se refleja en la novela. Además, es un tema que queda totalmente en segundo plano porque hay demasiados focos llamando la atención del lector, intentando capturar esa reacción al drama con el amor platónico, con el concurso, con el padre enfermo, con todo. Hay muchísimos elementos. Todos ellos distraen, así que no te puedes centrar en nada. Mucho drama. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña. Compartid en los comentarios qué os ha parecido si la habéis leído. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. Nos vemos en el próximo.